Nailán, ¿desde hace cuánto tiempo que ya han formado? Más de 2 años. No, 2 años. No, mira, el cuarteto se formó en febrero del 2007. Al febrero del 2008, vamos a hacer un año y medio. ¿Y cómo así decidieron formar el cuarteto? Acá, bueno, él es el artífice. Ah, bueno, en el 2006, casi finales de... ¡Uy, qué pasó! Allá nos iremos, pues. No, pero... Bueno, está con Night Show de eso, pero... Ya. Sí. Ya, bueno, pueden seguir. En el 2006, casi finales de año, tuve la oportunidad de estudiar con un maestro del Conservatorio de Lima, Oscar Zamora, el cual él me hizo ver un video acerca de un cuarteto norteamericano, Los Ángeles Guitar Quartet, el Cuarteto Los Ángeles. Al mirar ese video... Ellos tocaban excelente, ¿no? Es el mejor cuarteto del mundo. Eso me motivó. Y aparte de que el maestro me pasó su material de música, decidí enseñarles a ellos, ¿no? El video. Enseñarles a ellos el video. Ah, ya, el video. Cuando vimos el video los cuatro, fue una motivación para poder... ¿Tienes cuatro? ¿Ustedes cuatro? Sí. ¿Ya los conocías? ¿De dónde los conoces? Yo los conozco en la escuela de música. Yo había pensado... las aulas y los pasillos. Cuando tocábamos así, conciertos cada uno, o sea, solista primero tocábamos. Y ahí donde los cuatro nos mandaban siempre, o sea, después de música, a tocar como solistas. Hay algo importante, que nosotros nos conocimos y empezamos a hacer música académica en el taller de un maestro, un maestro así de primer nivel que enseñó... En la escuela de música, lamentablemente ya no lo tenemos, pero es el profesor, es el profesor José Pino Aldana, es el que el responsable, está vivo todavía, no lo mate, es el responsable de que hoy día nosotros estemos haciendo música académica. Sí, él fue nuestra primera motivación para poder tocar este tipo de música, ¿no? Él nos adiestró. Digamos que él creyó en nosotros cuando... Nadie nos decía, oh, están locos, ¿qué va a pasar algo con ellos? Y entonces Pino dijo, hijo, adelante. Hijo, ¿cuántos años para ellos escuchar? Pino siempre decía, hijo, tú vas a triunfar. así es que ahorita estamos haciendo música académica por él. Sí. Y Pino. Eso es por él, porque, o sea, por mi parte, bueno, yo como tocaba solista, tocaba algunas obras como... una marinera y algunas obras, ¿no? Y él me dijo, pues, con eso no te vas a quedar así nomás sin tocar al frente del público, tienes que salir a tocar, de dejar todos los nervios, ¿no? Entonces, ahí pues, ¿dónde es? Dejar tu gastritis. Claro, y dejar la gastritis también. Todos los del cuarteto estamos con gastritis, por acaso. Somos el cuarteto Santa Natura, para todos ustedes. A la próxima vamos a pedir auspicio a ellos, porque estamos de verdad, a ver si nos cura, ya, bacán. La gastritis es en serio, tenemos todo gastritis. Bueno, cuando estuve... Una vez fui a participar en un festival nacional. Ese festival participaron cuartetos también, que se escuchaba muy bien ese tipo de música. Entonces, en el viaje, en el camino, en el transcurso del viaje,
en el ómnibus, yo pensando, ¿no? Iba pensando, ¿quién podría ser para el cuarteto? Y justo estaba pensando en... Justo en ellos. Robert y Iván, ¿no? Que se dedicaban a eso. No, entonces, cuando regresé... Se compenetraban bien. Sí, encontramos acá... Éramos grandes amigos. Le digo muy, a Martín. De una profunda amistad. Cuando fui allá, la primera obra que escuché allá, que me gustó bastante, fue La Pantera Rosa. La Pantera Rosa... nuestra primera obra. Yo, cuando conocí a Martín, sabía bastante blues, lo que era... funky. Entonces... Cuando escuché La Pantera Rosa tenía el funky, ¿no? Dije, y pensé, ¿quién toca funky allá? ¿Quién blues? Entonces, me acordé de Martín en ese momento. Ya después, de Robert y también de Iván, ¿no? Oye, ¿no te acuerdas de ahorita? Qué desgraciado. Entonces, ahora ha pasado ya más de un año y medio. Claro. Y estamos ya reunidos como cuarteto y esperando seguir más adelante y perfeccionándose más en la técnica y... ejecución instrumental para el cuarteto, ¿no? ¿Y cómo haces en la selección de los temas para cada recital? Mira, tenemos que... Cada tema que va a entrar... Pero yo supongo que cada uno tiene gustos diferentes. Por supuesto, pero ante todo nos gusta la música instrumental, la música académica, la música clásica.